Algunas personas piensan que somos muy jóvenes para saber. Deberían saber que somos muy jóvenes para morir. La frase grabada por Felicitas Martínez Sánchez y Teresa Bautista Flores para el 94.9 FM, La Voz que Rompe el Silencio, Radio Copala, fue un presagio. El spot era una súplica que sus asesinos no escucharon y desde algún lugar jalaron el gatillo de una cuerno de chivo el 7 de abril pasado. San Juan Copala tiene una calma aparente, una calma verdadera desde hace poco más de un año para las autoridades. Algunas personas piensan que somos muy jóvenes para saber. Deberían saber que somos muy jóvenes para morir. San Juan Copala es municipio autónomo desde enero de 2007, donde los contrastes son coloridos como el conjunto rojo quemado que hacen cientos de mujeres cuando están juntas. Todo en contraste permanente con los estragos que muestra el abandono, con las diferencias que crean la confusión, la información diversa. Pero en algo hay coincidencia. Todas y todos quieren justicia. Las mujeres, dicen las propias triquis, se han convertido en el nuevo blanco de la violencia. El gobierno lo primero que hace es ofrecer algo a las familias para que no digan nada y después comprueban que no hay nada. Lo pueden usar como un crimen que no era en contra de ellas por ser reporteras. Pueden decir que no era un atentado a la libertad de expresión comunitaria. Dirán que no hay culpables. El atentado viene del gobierno federal, que no quiere que los proyectos de radio comunitaria funcionen. Viene del gobierno estatal, que no está de acuerdo con que el proyecto del municipio autónomo crezca, que la autonomía sirva. Deberían saber que somos muy jóvenes para morir. Aunque sabemos que en Oaxaca no hay justicia, aunque sabemos que en Oaxaca no hay justicia, seguiremos exigiendo justicia, seguiremos exigiendo justicia. En el conflicto del 2006, José Alberto, López Bernal, fue asesinado. En el conflicto del 2006. En Oaxaca. Abad Claudio López. Fue asesinado. Pablo Octavio Martínez. Murió. En el estado de Oaxaca. Pedro Martínez. Murió. En 2006. En una barricada. En el centro de Oaxaca. Gabriel Alberto. Cruz Sánchez. Murió en 2007. Era maestro. Fue secuestrado.